tardes, bienvenidos a este programa Políticas Públicas 2030, que va los días jueves de 15 a 16 por AM1220 Ecomedios. Y en esta oportunidad vamos a tener un programa muy importante junto a el doctor Miguel Cecchi, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, el doctor Ernesto Van der Koy, el doctor Rubén Torres. Bueno, ellos ya están conectados y Miguel, te dejo el aire. Vamos a podamos ver un hermoso programa y lleno de información. Muchas gracias. Miguel, el aire es tuyo. Bueno, buenas tardes, Horacio. Buenas tardes a todos. Por supuesto, nos acompaña también, como es habitual, el académico doctor Jorge Alberto Neira. Y me permito saludarlos a todos los presentes y escuchas. Y en un segundo decir que ponemos este programa bajo la invocación del recuerdo del fallecimiento de esta mañana del profesor, doctor en filosofía y medicina, doctor José Alberto Mainetti, un ejemplo de coherencia entre el decir y el hacer, y que ustedes también pueden hacer referencia a él si quieren. El homenaje es muy sincero, muy profundo y una gran pérdida. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, hola Rubén, hola Ernesto. Yo adhiero, digamos, a las palabras de Miguel. La verdad que yo lo conocí bastante, José Alberto. Me parece que fue, no solamente fue el creador de la bioética latinoamericana, digamos, porque fue el iniciador de toda esta cosa de bioética latinoamericana, sino de lo que más con esa mentalidad de filósofo y médico tuvo un avance muy rápidamente, digamos, en todos los aspectos de la bioética, ¿no? Y es cierto que vivió como decía, y me parece que fue un ejemplo para muchos de nosotros, así como para mí. Ustedes saben que Francisco Maglio fue un ejemplo también en mi formación y un maestro. También reconozco en la figura de José Alberto otro maestro, digamos, en mi formación profesional y en la formación profesional de muchos de nosotros. Así que, nada, un recuerdo para él, un recuerdo para la familia, un recuerdo para los amigos. La verdad que es una persona de esas que nos va a hacer falta, digamos, en los próximos años, así como está la situación en nuestro país. Así que, muchas gracias. Bueno, gracias, Jorge. Yendo al programa de hoy, tenemos el honor, la distinción, como siempre, de dos profesores, los doctores Rubén Torres y Ernesto Van der Koy, que siempre cumplen sus promesas, sus compromisos, y habíamos quedado en hacer esta presentación luego de la hecha personalmente el día primero en la Universidad de El Salvador, y sobre el tema de la actualización del costo del PMO para la atención prestacional. Así que están en uso de la palabra, conforme ustedes lo decían, en el orden. Adelante, Ernesto. Está muteado. Está muteado. Ahora sí. ¿Ahora se me escucha? Sí. En primer lugar, bueno, saludarlos a todos. Segundo, acompañar el sentimiento de la pérdida del doctor Mainetti. Siendo residente, tuve cirugía del Hospital Fernández, tuve la suerte de poder ayudarlo en una cirugía en el Hospital Fernández. Así que, bueno, para nosotros fue una referencia en una época en la cual, por lo menos en mi caso, la cirugía era mi destino, digamos, hasta un momento determinado en el cual empecé a pensar en todo lo que fue administración. Bueno, pero en aquel momento era el poder haberlo ayudado en una cirugía, me acuerdo que fue una pancreatectomía total, ¿no es cierto?, en un cáncer de páncreas, para mí fue un hito y, bueno, me quedó este recuerdo para siempre. Bueno, respecto al programa médico obligatorio, tal cual dijo recién Miguel, nosotros presentamos esta nueva actualización, la duodécima,
que no es la duodécima, porque fueron 13 ya, porque en el año 2020 hicimos dos. Una con formato habitual, y en el 2020 hicimos una específica para el COVID-19 con indicadores del COVID. Pero digamos, de lo que es habitual, son 12 las que se hacen desde el 2010, donde se hizo el primer trabajo de investigación. Un trabajo que fue no modificándose en la base, porque siempre está basado en precios de mercado y en tasas de uso, sino que fue modificando, evidentemente, sus características a la par de que determinadas prestaciones, en el devenir del tiempo, van modificando su utilización. Eso es lógico, por aparición de nuevas tecnologías o porque entran en desuso, etcétera, etcétera, etcétera. Este año 2022 pudimos volver al formato antiguo, el 2019, o sea que pudimos nuevamente actualizar alguna de los renglones, y en este año nos propusimos actualizar un renglón como son las consultas médicas ambulatorias electivas. El 2022 fue difícil, este trabajo en particular fue difícil, primero por el tema de los precios, porque nosotros los manejamos con precio de mercado. O sea, los precios que los financiadores le pagan a los prestadores. Esto quiero que quede bien claro cuál es el elemento que nosotros tomamos. Y bueno, imagínense, sin precio de referencia, lo que le pagan los financiadores a los prestadores es variable. Es muy difícil encontrar un valor que homogeneice al universo. Esta es la verdad. Y el segundo elemento difícil fue el tema de haber elegido la consulta ambulatoria. Porque la consulta ambulatoria, muy poca de los financiadores la registran. La consulta tiene las características de que en general se autoriza, digamos directamente, no tiene un mecanismo de autorización, el ingreso a la consulta es directo, y como su carga es muy importante, cuando la facturan, en general se paga sin registrarla. Muchas de las obras sociales no la registran, muchas de las redes de atención no la registran, y entonces no es fácil conseguir indicadores, aunque a pesar de eso y con todo un trabajo importante que hicimos con Rubén, la realidad que conseguimos que más, casi 2 millones digamos, de obras sociales con más de 2 millones de afiliados en total nos hubieran enviado sus registros. Acá también nos encontramos con otra dificultad, que es los registros de las diferentes obras sociales son muy variables, muy variables. A pesar de eso, hicimos un trabajo de consolidación de la información y llegamos a algunos datos que son importantes de decir. Primero, que más o menos las consultas se mantienen igual que en 2010. Bajaron ligeramente respecto al 2010 en las obras sociales que nos informaron. Que más o menos en el área de las obras sociales sindicales se mantienen similar a lo que son las obras sociales provinciales. Por supuesto, están muy por debajo de las empresas de medicina prepago, yo diría la mitad. Estamos hablando de 5 consultas beneficiario año, de las cuales, sacándola de salud mental, las preventivas, etcétera, estamos cerca de las 4. ¿No es cierto? Y 4 consultas por beneficiario año es más o menos lo mismo que teníamos nosotros en el 2010, ligeramente menos. Lo que sí nos llamó la atención, y eso sí lo quiero remarcar, es el hecho que el 55% de las consultas informadas, un poquito menos, pero cerca del 55% de las informadas, tiene que ver con consultas con especialistas. Y solo un 45% tiene que ver con consultas con médicos generalistas, en los cuales incluimos los pediatras. ¿De acuerdo? O sea, uno que nota, ahí, cuando hablamos de modelo prestador, uno nota que se ingresa, y ni le digo lo que debe ser una empresa de medicina prepaga, se ingresa básicamente al especialista. No es una medicina medianamente administrada como debería ser, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que los parámetros iniciales, los que somos antiguos lo sabemos del PAMI cuando se fundó en los años 70, había 7 consultas beneficiario año como referencia, de las cuales 5,2 eran con el médico de cabecera y 1,8 con el especialista. Esa relación cambió absolutamente. Y bueno, eso tiene que ver con el modelo de atención también, porque todos sabemos perfectamente que el ingreso al especialista dispara el gasto. ¿No es cierto? Esto también lo sabemos. Y siempre es
un ejemplo con las cefaleas, ¿no es cierto? Que no lo voy a explicar porque en general todo el mundo lo conoce. Así que bueno, a partir de estas dificultades hicimos el trabajo este, actualizamos el PMO que nos dio para esta oportunidad para julio del 2023. Nosotros siempre actualizamos los 31 de julio, nos dio 5.870 pesos. Valor que, por supuesto, actualizado nuevamente a noviembre, no con esta forma de actualización, porque esta forma implica buscar todas las tasas y llamar uno por uno a todos los prestadores que tenemos de referencia y saber qué valores cobran. Con una fórmula polinómica que hemos desarrollado, nos da para 30 de noviembre 6.575 pesos. O sea, aumentó más de un 23% en 4 meses. Conclusión, nuestro trabajo, que es un trabajo que implica mucho tiempo, no es cierto, en un país con la altísima inflación que tenemos, rápidamente tiene el valor, pierde vigencia. De cualquier forma, después lo vamos a explicar, tiene otros elementos muy interesantes para analizar. Esto que estamos diciendo, los 5.870, es lo que, digamos, tiene que financiar las obras sociales, o sea, el seguro social, ¿no es cierto? El seguro social obligatorio. Eso es lo que tiene que financiar. Aparte, hay una parte que paga el afiliado, que es el gasto de bolsillo, que es 12, 13, 14%, otros 600 y pico de pesos, que paga de su bolsillo, y que sobre todo pagan en los que son medicamentos ambulatorios. Más allá que hay cobertura del 40, 70 y 100, el promedio de cobertura es un 62%, así que hay un 38% del costo de los medicamentos ambulatorios que paga el afiliado de su bolsillo. Bueno, yo quería empezar con esto para dejarle el lugar a Rubén para hacer algún tipo de comparación, después puedo seguir en algún otro elemento, pero digamos estos son los números esenciales de este PP. Gracias, Ernesto. Conviene aclarar también que el número que ha dado Ernesto no incluye los gastos de administración. Es decir, que a ese valor que Ernesto les acaba de comentar debiéramos sumarle 8%, que es lo que la ley estipula como máximo para gastos de administración de las obras sociales. Pero en base a estos números que Ernesto les ha mostrado recién, la otra cosa interesante es ver cómo impacta ese número en la probabilidad de que las obras sociales puedan cubrir con su recaudación de aportes y contribuciones lo suficiente para cubrir ese programa médico obligatorio. Y la realidad dice que solamente 84 de las obras sociales, de las 290 obras sociales nacionales, están en condiciones de cubrir con sus aportes y contribuciones el costo del programa médico obligatorio. Y este número podría tal vez no decir nada, pero cuando uno lo traslada a beneficiarios, se lleva una gran sorpresa, porque solo el 23% de los beneficiarios globales del sistema se encuentra protegido por estas obras sociales que pueden cubrir el programa médico obligatorio. Es decir, que estamos hablando, en números redondos, de unos 3 millones de los 15 millones de beneficiarios que tiene la Seguridad Social. Y esto me parece que es un indicador de la debilidad que tiene el sostenimiento financiero del sistema. Si a esto le agregamos los subsidios, es decir, los subsidios que marca la ley, SANO, SUMA, SUMARTE, SUMA 65 y el SUR, nos vamos a encontrar con que ahí sí la mitad de las obras sociales puede llegar a cubrir el programa médico obligatorio. Pero otra vez, cuando nos fijamos en el número de beneficiarios, solamente el 32% de los beneficiarios está en obras sociales que tienen esta probabilidad de cobertura. Lo cual habla otra vez de debilidad franca que el sistema tiene en su sostenimiento. Y el otro aspecto que yo quisiera remarcar, que surge del estudio que
que se ha hecho, es que cuando uno observa cuál es el impacto de los subsidios que marca la ley, que se reparten, se encuentra con que lamentablemente esos subsidios sirven muy poco para disminuir la equidad, la inequidad del sistema. Perdón. ¿Por qué? Antes de aportar esos subsidios, el valor de la cápita promedio de las obras sociales que pueden cubrir el programa médico obligatorio supera levemente los 8.000 pesos. Es decir, duplica la media de cápita del sistema. Mientras que las obras sociales que no pueden cubrir el programa médico obligatorio tienen un ingreso de alrededor de 3.300 pesos, es decir, 1.000 pesos por debajo del promedio del sistema. Y cuando se reparten los subsidios, uno se encuentra con que el 50% de las obras sociales, que son las que pueden cubrir el programa médico obligatorio, bajan su promedio a 7.700 pesos, pero las más pobres, digamos, del sistema, aquellas que no pueden cubrir el programa médico obligatorio, los subsidios apenas impactan en ellas, aumentando no más de 500 o 600 pesos la cápita promedio del sistema. Lo cual me parece un buen indicador para el diseño de una política pública, que es, bueno, tal vez el rediseño de algunos de los subsidios automáticos. Sí, a mí me parece que es muy interesante lo que ustedes dicen, ¿no? Hay dos cosas que quería preguntar. Una es que, por supuesto, acá no están incluidos los medicamentos de alto costo, estos que, digamos, aparecen cada tanto y no está claro, digamos, cuánto impacta eso en la cobertura, en el PMO, y cuántos de esos medicamentos van a ser incorporados o no al PMO y cuál va a ser el mecanismo. Y la otra es una preocupación que yo tengo porque, hablando con la gente de la Cámara de Dispositivos Médicos, me están diciendo que hay problemas con la importación y que no saben qué va a pasar de acá a 6 meses, porque el problema es que ahora tienen, digamos, resto hasta creo que 4 meses. A partir de 4 meses, con el tema de la importación, por el valor dólar y el precio dólar de importación, se va a complicar la cosa, o sea que vamos a tener la canasta para hacerlo, pero no vamos a tener los instrumentos para hacerlo. Me gustaría escuchar un comentario de Rubén y de Ernesto en este sentido. Rubén, hablo un segundo. Bien. Me abriste un camino para hacer una pequeña ampliación de lo que dije oportunamente. El incremento del PMO de año a año fue el 48%. Y los aumentos de costos en salud, marcados por el IPC, fue del 70 y pico%. Y la inflación 70 y pico%, y los insumos 70 y pico%. O sea, los financiadores no pudieron pagarle a los prestadores, ¿no es cierto? Ni siquiera lo que aumentó el costo, como pasaba hasta el año 19, por lo menos se acercaba. Hoy por hoy no lo pueden hacer porque los financiadores no tienen con qué, lo acaba de decir Rubén, ¿no es cierto? Y los prestadores tienen que dar la prestación con lo que pueden pagarles. Por lo tanto, esto lleva a todo el sector prestador, la mayoría del sector prestador, a estar desfinanciado totalmente, para no poder pagar impuestos, no aumentar honorario a los profesionales que son lastimosos, no poder pagar los aumentos de sanidad a sus trabajadores, que si bien son aumentos que teóricamente acompañan a la inflación, tampoco los pueden pagar, y por supuesto también siguen siendo sueldos muy, muy bajos, y entonces esto impacta en la calidad. O sea, alguno de los primeros que tiene que ver es la calidad de la prestación se está cayendo, porque cuando uno la única estrategia que tiene en una empresa de salud, de la estrategia de costos, trata de salvarse, la calidad se viene a pique. Entonces, esto es lo que tenemos que plantear. Lo que preguntaste recién, Jorge, es real. Digamos, hay serios problemas, ya se están notando, serios problemas en la importación de determinados elementos que además aumentan día a día. El otro día vimos, no sé, estaban quejando o
hicieron una nota, creo, los especialistas en cirugía cardiovascular, a lo mejor es por falta de insumos al respecto, pero nos encontramos en una situación que, aunque los insumos entraran, no hay con qué financiarlo. Este es el tema. Entonces, si nosotros seguimos pensando que la solución de esto pasa exclusivamente por el financiamiento, estamos equivocados. Esto lo hemos hablado muchísimas veces en el foro. Entonces, esto hay que abordarlo de nuevo. Todo hay que abordarlo de nuevo. El sistema del seguro social obligatorio no se puede financiar con aporte y contribuciones solamente. No alcanza. No hay forma. Menos con los sueldos que tenemos. Entonces, hay que pensarlo todo de nuevo. Por eso yo hice hincapié en el tema de las consultas y dije, pucha, ¿cómo puede ser que todos entren por los especialistas? Bueno, eso tiene que ver con un análisis del modelo de atención. ¿No es cierto? Hay que analizar un modelo de atención. Hay que analizar todo, todo. No solamente el financiamiento. Le dejo a Rubén. No sé si quiere agregar algo más. Sí, sí, yo coincido absolutamente con lo que dice Ernesto, Jorge, y a ver, haría dos comentarios al respecto. A ver, uno de ellos tiene que ver con que esta fragilidad que tiene el financiamiento del sistema de seguridad social en Argentina, por las condiciones macroeconómicas del país en general, también debiéramos verlo en el impacto que esto tiene en el presupuesto del Ministerio de Salud Nacional. A ver, si uno compara lo presupuestado para el año 2023 en el presupuesto de Salud Nacional, y eso lo transforma en dólares al valor del dólar oficial, se va a encontrar con una determinada cantidad. Pero cuando lo traslada en valores del dólar paralelo, la realidad dice que el presupuesto global del Ministerio de Salud Nacional está 54% por debajo del presupuesto del año anterior. Y esto corrobora absolutamente lo que recién nos decía Ernesto. Es decir, perfecto, podemos tener dificultades para el ingreso de determinada tecnología. El problema es que si se liberara el ingreso, vamos a tener serias dificultades para poder pagar esa tecnología. Sí, yo comparto lo que dicen Rubén y Ernesto. El tema es, ¿qué va a pasar? Porque en realidad cuando uno piensa, digamos, que hoy no hay ninguna noticia de salud y solamente la noticia que hay es la política, que ustedes conocen tanto como yo, y que es problemática porque incluye a los dos sectores, a la oposición y al gobierno, y que no están en ese tema, y parece que el único tema existente en nuestro país es ese, y nos va a pasar que vamos a caer en una cesación de pagos para los trabajadores. Los profesionales están cobrando sueldos no solamente miserables, sino misérrimos, porque si uno compara, digamos, los aumentos que han tenido fueron casi siempre vinculados a la inflación, con lo cual que hicieron fue postergarles la pobreza, digamos. En una inflación como la nuestra, que te aumenten la inflación, es que seguís siendo tan pobre como antes porque tenés la misma capacidad adquisitiva con un poco más de plata. Y a mí me parece que eso es terrible, y me parece que cuando hablo de los sueldos es del equipo de salud, no estoy hablando de los sueldos médicos, sino estoy hablando de los sueldos de los profesionales del equipo de salud. Y cuando ustedes hablan de la calidad, fíjense cómo la calidad está transversalmente impactada en cuanto a la calidad del recurso, porque el recurso está mal pago. A la baja calidad de lo que son los insumos. Lo que están diciendo ahora es que con esta incapacidad de pago, con esta dificultad, digamos, de financiación, la calidad del insumo va a bajar, porque no se va a poder pagar el insumo de calidad, sino que se va a poder que se pueda comprar. Con lo cual, esto significa mayores costos de atención de los pacientes en cuanto a la cantidad de complicaciones, en cuanto a una serie de cosas que tienen que ver con el costo de la ineficiencia. Así que me parece que estamos como una situación de círculo vicioso que no se para por ningún lado y que nadie encara esta situación como para ver qué es lo que se puede hacer en el corto plazo para resolver esto. No sé ustedes qué piensan. Sí, pero a ver, Jorge, esto lo venimos discutiendo con Ernesto desde hace tiempo y lo comentamos el otro día en la presentación del programa médico obligatorio. Me parece que lo que vos acabas de decir con notable claridad implica a ver qué vamos a hacer desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Es decir, primero
ausencia absoluta de gobernanza, que es lo que vos has planteado. Estamos en una situación crítica y no existe reacción a esa situación crítica. En segundo lugar, es trivial pensar que esto se resuelve con más dinero, es decir, se resuelve mejorando el financiamiento. Como muy bien dijo Ernesto, el problema es que acá primero tenemos que definir a ver cuál es el modelo de atención que queremos, y en base a ese modelo de atención ir ordenando el resto de las cosas. La primera de ellas, por ejemplo, la que vos hacías mención, Jorge. ¿Cuál es el recurso humano que necesitamos? ¿Cómo se va a formar ese recurso humano para responder a ese modelo de atención? Porque los números que dio recién Ernesto son, a ver, absolutamente tajantes, ¿no es cierto? Hablamos de la atención primaria de la salud y el 55% de las consultas se hacen a nivel de especialistas. Entonces, sí, esto habla de la falta de rumbo que el sistema tiene globalmente. Sí, yo agregaría una cosa más que tiene que ver con que, yo no sé si ustedes están al tanto, pero la gente no se nota en las residencias, no tiene interés en anotarse en las residencias por los magros sueldos. Con lo cual, usted dice, bueno, el problema es ahora porque los sueldos, sí, pero esto a futuro, cuando uno traslada esto a futuro, si las residencias empiezan a bajar el número de sus formados, y todo esto es una situación que no se puede parar, digamos. Y como vos bien decís, Rubén, y como hablamos antes con Ernesto, a mí me parece que acá el problema es que nadie se hace cargo del problema y plantea una situación del corto plazo. Nosotros tenemos una situación de coyuntura ahora que no se puede trasladar dentro de 2 meses, a ver qué pasa con las elecciones y a ver qué va a pasar el año que viene con las elecciones. Estas coyunturas de hoy y ahora, porque yo entiendo lo del financiamiento. El financiamiento, cuando vos tenés esta magnitud de la inflación, que es de 6% por mes, vos no sabés lo que vas a pagar el mes que viene, porque el mes que viene por ahí lo va de 6 es 8, y todo esto se diluye de la misma forma. Pero la situación hay que resolverla ahora. Y yo lo que no veo es que haya, no sé si interés, pero que haya alguien que se ocupe de tratar de resolverlo. No, siguiendo lo que dijo Rubén, sin dudas, desde hace tiempo no existe, desde aquellos que tienen la responsabilidad de afrontar este tema, porque esto no lo podemos afrontar nosotros en un foro más allá de exponerlo, aquellos que tienen la responsabilidad de llevar adelante las políticas sanitarias, no han hecho nada. Nosotros, antes de la presentación del PMO el otro día, revisamos un año entero para ver qué cambios había habido de política de fondo. No vimos un solo cambio estructural en el último año. Perdón, doctor Van der Kooi, tenemos que volver en 2 minutitos y les pido 1000 disculpas. No, por favor. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. We'll be right back.
Bueno, estamos de vuelta en el aire después del corte publicitario, que gracias a ese corte la radio y todos nosotros podemos estar al aire. Así que continuamos con el programa, Miguel. Ernesto, vos estabas hablando, estabas comentando. No, creo que justo cuando me dijo Miguel, creo que había... No recuerdo que me haya quedado algo de ese tema en particular, digamos, la falta de elementos, ¿no? Digamos, el problema, Ernesto, lo preocupante es cómo va a seguir, porque esto, digamos, el mes que viene va a ser peor y el otro mes va a ser peor. Y no es que es una cosa que uno dice, bueno, me quedo así y aguanto. Acá no hay que aguantar, porque si vos aguantás, estás destinado al fracaso. Y no habiendo políticas públicas, no sé qué es lo que se va a hacer, porque el problema es que va a haber cesación de pagos, y cuando hace cesación de pagos no va a haber vuelta atrás. No sé vos, Rubén, qué opinás, o vos, Ernesto. Sí, yo agregaría una cosa a lo que decía Ernesto, con lo cual coincido absolutamente. A ver, recién Ernesto esbozaba las obras sociales siguen respondiendo al alto costo, y la realidad dice que desde hace varios meses ya la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución no permite el reintegro del Sistema Único de Reintegros, valga la redundancia, del SUR, porque no alcanzan los fondos para realmente poder realizar este reintegro. Y cuando sucede esto, que es una situación de extrema criticidad para el sistema, uno se sorprende porque ve aparecer, por ejemplo, a mí me sorprendió enormemente, y todos ustedes lo conocen el tema, la disposición de un decreto de necesidad y urgencia para establecer cómo va a ser el aumento de las empresas de medicina prepaga a partir del mes de enero del próximo año. A ver, en primer lugar, no entiendo por qué un decreto de necesidad y urgencia, porque, que me corrijan por favor los colegas que son expertos en leyes, estos decretos deben ser utilizados cuando no existe la posibilidad del debate del tema en términos parlamentarios. Y ese decreto surgió cuando se estaba debatiendo en el Parlamento el presupuesto 2023. Así que esto resulta muy poco entendible. En segundo lugar, esa y más allá de, para los que lo han leído, las disposiciones que acompañan a ese decreto de necesidad y urgencia y los considerandos de los enormes errores que tiene, por ejemplo, en la tipificación de lo que es una empresa de medicina prepaga, la que define allí como un agente de la seguridad social, que no lo es un agente de la seguridad social como tal. El tema de que se determina dos distintas modalidades de pago para los afiliados de la medicina prepaga en función de su nivel de ingreso. Más allá de la dificultad de determinar esto, y cuando uno lee el decreto dice los ingresos del titular de la prestación, ¿no?, de la contratación, lo cual permite desde ya la posibilidad de que, a ver, si mi esposa y yo fuéramos afiliados a una empresa de medicina prepaga, yo puedo transformar a mi esposa en la titular de ese contrato, y de esta forma eludir la distinta modalidad de aumento que tienen aquellos que ganan por encima de los 344 mil pesos y los que ganan por debajo de los 344 mil pesos. Y para no aburrir a la audiencia, el otro tema es que más allá de esto, ¿cuál es la probabilidad o la posibilidad de auditar estos valores, que se debe hacer mensualmente, porque los aportes justamente se recaudan y se pagan en forma mensual? Así que me parece realmente que, más allá de la falta de gobernanza que menciona el doctor Van der Kooi, hay además alguna situación de desidia o de falta de conocimiento del tema respecto a algunos aspectos regulatorios.
¿Qué futuro ven ustedes? ¿Qué futuro ven ustedes, digamos, de acá a 5 meses? Así como está planteada la situación. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos 6 meses? Estamos hablando de un año electoral donde la puja va a estar en la cantidad de candidatos y no en las propuestas que se hagan, y mucho menos las de salud, que nunca son, además con una situación coyuntural de país donde siempre es polémica, porque es polémica cada cosa que pasa, ¿no? Siempre aparece alguna situación, alguna novedad, digamos, que genera la atención pública y que se utiliza para eso. ¿Cuál es la expectativa que ustedes ven, ¿no? Neira, ¿puedo complementar esa pregunta si tiene una segunda parte? Sí, claro. Siguiendo la pregunta de Neira, ¿podemos llegar a definir si todo esta serie de desinteligencias, para ser muy prudente, se deben a intereses o a incapacidad? Porque evidentemente tenemos que elegir por alguno de los dos. Bueno, Rubén, si no te molesta. La pregunta que hace Jorge es una pregunta muy difícil de contestar, si tuviera la respuesta. A la luz de lo que veo, de lo que vemos, de lo que ha ocurrido en el último año, y no viendo que existe nada previsto para cambiar las cosas, yo creo que lo que va a pasar en estos próximos meses es que vamos a seguir tapando agujeros como hasta ahora. De golpe va a aparecer algún fondo extra para las obras sociales que van a presionar, ¿no es cierto? Y de golpe van a aparecer algún fondo extra para más del que apareció ya para lo que son el sistema único, o sea, para la discapacidad. Total, eso, los fondos estos se generan con la maquinita, esta es la verdad, genera más inflación después, pero mientras tanto va tapando el agujero. Yo no veo en los próximos meses nadie, este es el gobierno que tenemos, nadie de este gobierno que haya tomado el tema de la salud como un tema prioritario. El tema de la medicina prepaga, yo no quiero ser mal pensado, Miguel, pero fue el único tema que se abordó, ¿no? De una forma de la superintendencia y ahora con un decreto de necesidad y urgencia. Yo no digo que la medicina prepaga no esté mal también, Fíjense lo que están cobrando los médicos por la consulta, ¿no? Aún en las empresas de medicina prepaga más importantes, 1.300, 1.400 pesos la consulta, a veces menos, ¿no es cierto? Pero a mí me llamó la atención, digamos, esto, el motivo no lo puedo aseverar. Ahora, lo que digo yo es lo siguiente. 40, 40 y pico por ciento de pobreza tenemos además. Nosotros podemos modificar nuestro sistema sanitario, digamos, haciendo un cambio estructural de fondo. Nosotros, digamos, no pensando solamente en poner parche como hasta ahora. Va a ser muy difícil que, por más que lo modifiquemos con 40 por ciento de pobreza, nosotros logremos impactar en la salud poblacional, La gente tiene mal acceso a la educación, mal acceso al trabajo, mal acceso a la vivienda, no tiene agua potable, no tiene tratamiento de excreta, mucho lado del país, esto no es la ciudad de Buenos Aires, es todo el país. Y lo que uno aprendió desde hace muchos años es que todas esas cosas impactan muchísimo, y entonces los recursos que haya disponibles también hay que buscarlos ahí. Yo sé que hay muchos recursos que están mal utilizados en nuestro presupuesto y que van a sectores que no lo necesitan. Esto es real. Pero la verdad que estamos en un país pobre, francamente empobrecido. Y el tema de la pobreza es un tema que cada día me preocupa más. No por la pobreza solamente, sino por el impacto que tiene en la educación y en la salud, ¿no? Rubén. Yo, antes de pasar, que siga Rubén, a mí me parece que estoy totalmente de acuerdo con vos, Ernesto, pero podríamos hablar de una pobreza totalmente determinante de los estándares de salud, como vos bien señalás y sintetizás, pero insisto en que esa pobreza o la falta de educación
no es casual, sino que responde a una política de, ¿cómo puedo decir?, de síganme en estas condiciones que yo les voy a dar la solución. O sea, me parece que acá filosóficamente hay que discutir el sistema de salud desde el lado, como ustedes lo hacen, de la salud pública, es decir, complementando la estatal y la privada, porque lo que me llevó a preguntar antes si son intereses o incapacidad, posiblemente sean un conjunto de las dos cosas. No sé si Torres está de acuerdo con esto, o Ernesto, o Jorge. Toda esta pobreza está manipulada hacia una directiva ideológica. Sí, sin lugar a duda, Miguel, esto es así, pero yo coincido en la gravedad que esto tiene por su impacto en los indicadores de salud pública que mencionaba Ernesto hace unos instantes, ¿no es cierto? Y a ver, agregando a lo que preguntaba Jorge de la situación inmediata que va a suceder en los próximos meses. A ver, yo acabo de dar un dato recién respecto a lo que pasó con el presupuesto de salud del Ministerio de Salud de la Nación, respecto de la baja del poder adquisitivo que tiene en términos constantes ese presupuesto. Si eso lo trasladamos al Fondo Solidario de Redistribución, los datos de septiembre de 2022 dicen que el 61% del Fondo Solidario de Redistribución es aplicado a gastos del mecanismo de integración. Lo cual deja, y esto es, por eso menciono septiembre de 2022, antes de que se produjeran los aumentos, los aranceles que se han fijado para el sistema único. Con lo cual es muy probable que en los meses subsiguientes ese porcentaje aumente fuertemente. Con lo cual el mecanismo inmensamente solidario que el fondo plantea para tratar de compensar el financiamiento del sistema de seguridad social, como dijimos en la primera parte de este programa, está prácticamente eliminado. Y el propio SUR, como mecanismo de ayuda a las obras sociales para el financiamiento del alto costo, es un tema que está, por decirlo de alguna manera, desaparecido. Entonces la situación es sumamente crítica y coincido con lo que dicen Jorge y Ernesto respecto a la absoluta falta de gobernanza. Es decir, no escucho que las autoridades estén dando respuesta a esto o estén haciendo propuestas que puedan mejorar esto. Sobre todo porque hay una cosa, como decíamos antes con el tema de la maquinita, hoy la maquinita, digamos, es algo impensado en el tema del Fondo Monetario. Si nosotros queremos hacer algún arreglo del Fondo Monetario, que nunca se sabe qué es lo que están negociando, porque ya hasta el turno del partido uno no sabe qué es lo que negocian, pero se supone que si hay algo contrario al arreglo, a un pequeño arreglo transitorio con el Fondo Monetario, es no usar la maquinita. Y tenemos el aumento de la necesidad de los planes sociales, con lo que significa el plan social en cuanto a movilización, ¿no? Porque fíjense que la movilización de los planes sociales yo creo que debe ser una de las más importantes del país en los últimos años. Frente a esta situación de presupuesto que uno no puede tocar y la situación coyuntural de que estamos en una situación de crisis, a mí me parece que estamos como en Europa, en Alemania después de la guerra. Y Alemania después de la guerra tuvo que hacer una cantidad de cosas, que tuvo que decidir una cantidad de cosas que yo no veo que acá nadie diga, por lo menos que las plantee. ¿No? Esto que vos decís, la redistribución del presupuesto. ¿A dónde tienen que ir los presupuestos del país? Digamos, como hay cuatro o cinco cosas que deberían ser básicas. Bueno, sin embargo, esas cosas básicas no tienen suficiente prioridad en los presupuestos como para decidir, bueno, acá vamos a poner la plata por lo menos en los próximos 2 años. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ves eso, Ernesto o Rubén? Sí, a ver, yo coincido totalmente, Jorge, totalmente. Yo creo... Y el otro día creo lo comentábamos también con Ernesto en la presentación de este trabajo,
Cuidado que el problema escapa ampliamente al sector salud, ¿no es cierto? Claro. Es decir, la remodelación del financiamiento, como muy bien vos decís, tiene que ver con una serie de condiciones globales de la economía argentina que no dependen del sector salud. A ver, las condiciones de la coparticipación federal. La compensación entre provincias. Nosotros reiteramos permanentemente, y lo digo en estos términos y lo reitero, es absolutamente intolerable para una sociedad democrática las diferencias de morbi mortalidad de acuerdo al lugar donde uno nazca o viva. Y bueno, y sobre este tema, hace, por lo menos desde la etapa democrática, no hemos avanzado absolutamente en solucionar estos conflictos, que tienen que ver, en un importante número de los casos, con, a ver, con el pacto federal que se establece entre la nación y la provincia. Comparto lo que dice Rubén absolutamente también. Yo creo que está la magnitud de problemas que tiene nuestro país, que la solución, más allá que uno pueda plantear soluciones, que la solución del sistema de servicio de salud está atado absolutamente a la solución de problemas tan macros, ¿no es cierto?, de nuestro país, que si no se abordan determinados elementos, yo tampoco veo, Jorge, que nadie los plantee. Nadie del gobierno ni nadie de la oposición. Nadie plantea estos temas. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser? No, todos tratan de llegar lo mejor parado para el año que viene y se verá luego. No es así. Estos son temas tan cruciales, tan importantes. Gracias a Dios no somos Alemania de la posguerra, porque no tuvimos la guerra. Bueno. Y no tuvieron más remedio que... Bueno, gracias, no la gracias guerra. A Dios, claro, gracias a Dios no tuvimos una guerra, es cierto. Es verdad. No. Claro. Tenemos otro tipo de guerra, pero no de ese tipo. Pero realmente se necesita además un programa integral en el cual la salud es una parte. Sin duda es una parte de un programa integral. Nosotros siempre, bueno, tomamos una posición porque sabemos lo que necesitaríamos desde la perspectiva del sistema de salud, pero la realidad es que los problemas son tan graves en todo el país que la salud pasa a ser solamente un engranaje más de problemas que hay que solucionar. Ernesto, perdón, sin perjuicio de considerar absolutamente de que se trata un tema... El tema de salud está en un contexto muy macro. ¿Ustedes no creen que, aún denunciando que depende de otras cuestiones mucho más importantes en cuanto a magnitud, se debería publicar 10 medidas que en salud hagan hoy a la urgencia? Porque el paciente, el prestador, está... un poco tratando de entender lo que ustedes bien definen y que por ahí se puede empezar a trabajar, a decir, este es el camino, sin perjuicio de lo macro. No, yo creo que sí, que se pueden plantear, pero siempre bajando, digamos, se pueden plantear, hay que plantearlo. De hecho, digamos, nuestra responsabilidad sería hacer el planteo como corresponde. Pero tratando de no digamos, ser demasiado optimistas en el tema, porque yo lo que veo que uno puede plantearlo, pero no veo quién lo va a tomar. No sé si me comprenden. Yo últimamente estoy bastante, ya Rubén lo dijo el otro día, che. Yo te comprendo. ¿Entendés? ¿Quién lo va a tomar? Porque no hay... Digamos, no está planteado en la conversación diaria, lo que uno ve por televisión, no está planteado. No está planteado, está bien. La salud es un elemento nada más, está bien, la educación es otro, pero no está planteado. No, para llegar, en general, los políticos lo que pretenden es mostrar un camino más fácil de que verdaderamente van a tener que transitar.
es como que la gente se aferra a digamos, a expectativas cuando le muestran un camino que no es tan duro, cuando nosotros tenemos que tener claro que este es un camino durísimo en el cual estamos parados para poder avanzar. Yo no sé si fue, corríjame, pero si fue Melconian el otro día que dijo el problema lo van a tener los que ganen el próximo gobierno, ¿no? El problema, como si ahora nosotros no tuviéramos problemas. Claro, sí, sí. Y a mí me parece que no hay conciencia de la gravedad de la situación. No estoy hablando ni siquiera solamente del tema de salud, sino de las necesidades básicas de la población. La población necesita salud, necesita alimentación, necesita trabajo, necesita seguridad y necesita educación. Y el resto, bueno, habrá que ver, habrá que resolver que hay ciertas cosas que no se pueden hacer y qué sé yo, pero esas cosas no se pueden negociar. Y uno lo que no ve es que nadie habla de estos temas. Lo que hablan del tema de educación es si van a tener un día más de clase ahora y qué sé yo, si entonces se pelea la nación y el Estado y la ciudad, como pasa siempre, porque todo después se polariza un tema de la ciudad contra el gobierno nacional porque son como las dos fuerzas hegemónicas que parece que son los únicos que tienen derecho a la opinión. Entonces, este es el problema. ¿Cómo se implementa una política de rescate? Estamos en una situación de desastre, ¿no? Y la situación de desastre es lo mejor para la mayoría, porque no hay otra, no le puedes dar a todos todo. Bueno, entonces empecemos a resolver cómo va a ser el triaje en esta situación de desastre, porque si no, no sé qué va a pasar. Yo estoy muy preocupado porque no le veo salida para la necesidad de la población. Ernesto, yo descartando el facilismo y el optimismo, me parece que como una oferta a todos los partidos políticos, a todas las alianzas, me parece que a principios del año próximo hay que poner en la agenda de todos los que vayan a asumir la responsabilidad, por lo menos las 10 primeras medidas o básicas, porque hoy estamos viendo que desde el gobierno, un gobierno como sin gobernanza, pero sacan que el sistema de prepago prácticamente se está analizando convertirlo en el sistema asegurador. O sea, me parece que hay que empezar a decir cosas que vayan hacia el hueso de la cuestión. De acuerdo. No, sí. El tema es quién va a tomar la posta de eso. Primero los que saben como ustedes, hay que decirlo. Y sí, después. ¿Y quién va a tomar la posta? Porque esto que estamos haciendo lo estamos diciendo hace tiempo, digamos. No es de ahora. Pero ¿quién toma la posta? ¿Quién es el que debe tomar la posta? Porque a mí, cuando vos me decís el año que viene, a mí me preocupa si vamos a llegar al año que viene, ¿no? Porque salvo que la selección gane el campeonato mundial, cosa que dudo, digamos, y que no sé si ni siquiera sería bueno para nuestro país que pasara, digamos, más de las cosas personales. Yo soy un hincha fanático de la selección y soy un admirador de Messi. Pero a veces uno dice, bueno, esto es lo que nosotros necesitamos. Otra vez pan y circo, ¿no? Esto es pan y circo. La gente muerta de hambre tirándole panes, ¿viste? Y bueno, y haciendo espectáculo circense. No sé ustedes cómo lo ven. ¿Qué sé yo? Por ahí lo mío es demasiado pesimista. Tenemos 2 minutos para el cierre, por favor. Bueno, por eso se lo dejo a Ernesto y a Rubén. No, hay mucho más para agregar. Comparto, vos estás con el optimismo mío. Yo le pongo una fichita a lo mismo, ¿viste? A la selección, pongámosle algo, ¿viste? Por lo menos una que no salga. Pero más allá de eso, sí, no, yo también estoy muy preocupado. Nosotros que seguimos, por ejemplo, el sistema sanitario hace tiempo, desde el 2019 vamos marcando que después de la pandemia vamos a tener muchísimos más problemas y hoy los tenemos. Pero después de la pandemia no hemos tenido solamente mayor cantidad de problemas de salud, hemos tenido mayor cantidad de todos los problemas. Claro. Rubén. Sí, Miguel, yo coincido absolutamente. Lo que quisiera es, coincido con Jorge en realmente el panorama sombrío que él traza, pero quisiera encender una luz de esperanza, ¿verdad? Y creo que la luz de esperanza existe en la medida en que esta, paulatina destrucción del sistema de salud está alcanzando hoy a nuestra clase media, que es la clase que tiene acceso a los medios de comunicación, que tiene una voz que es escuchada por los medios de comunicación, y creo que esto puede ser el punto de partida para que el conjunto de la población tome conciencia de las serias dificultades
que nuestro sistema de salud tiene. Y a partir de allí surjan las soluciones. Bueno, nos vemos en un próximo programa antes de fin de año, si están de acuerdo. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. La verdad que es un placer conversar con ustedes siempre. Gracias, gracias a ustedes, por favor. Gracias a ustedes. ¿Eh? Un abrazo. Un abrazo grande. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.